Hola, soy Pablo Fuensalida, socio fundador de Dinámicas Humanas. Hoy día quiero compartir con usted, en este contexto de complejidad, algunas cosas sobre el teletrabajo. Teletrabajo en cuarentena. Es más, quiero referirme a 5 errores que podemos cometer. Acompáñenme. Les presento este, que es el lugar donde yo trabajo. Aquí hago todas mis reuniones virtuales. Y les quiero contar una cosa. El primer error es no tener o no destinar un lugar dentro de la casa para trabajar. Yo tengo la posibilidad de tener este escritorio, pero si no tienes un escritorio, destina una parte de tu casa donde todo el mundo sepa que ahí tú vas a estar trabajando. No cometas ese error. ¿Y qué tengo que hacer hoy día? ¿Qué tengo que hacer? Segundo error, no tener planificado el día. Si no lo planificaste el día anterior, planifícalo ahora, es decir, toma y empieza a ver, por ejemplo, yo ver mi lista de tareas, qué reuniones tengo, qué cosas tengo que hacer. Cosa que al final del día vayas chequeando lo que hiciste bien. No cometas el segundo error. Voy a armar una reunión ahora, voy a empezar con algunos en una reunión. Y adivinen qué pasa en las reuniones. Muchas veces, no sé si les ha ocurrido, que hay problemas de internet, no suena el micrófono, no funciona el audio, no podemos subir la presentación, etc. El tercer error es no dejar 5 minutos para organizarme y saber que estamos partiendo todos bien y que estamos todos, porque igual pasan cosas con la tecnología. Muy bien, ahora que voy a tener mis reuniones, termina una reunión, parte otra, y termina esa otra reunión y parte otra. Jamás hagas eso, es el cuarto error, todas las reuniones seguidas. Cuando tenemos teletrabajo nos cansamos bastante, y como nos cansamos tenemos que descansar. Y este error también lleva a lo siguiente: terminé la reunión y ahora que terminé la reunión voy a ver mi iPad, voy a ver mi computador. No, tienes que descansar sin pantalla. Levántate un poco, sal a caminar, como estás en la casa conversa con alguien de la familia, tómate un café. ¿Cuál sería el quinto error? Papá, ¿en qué estás? ¿En qué estás? No haberle contado a la familia que voy a estar en una reunión. No importa si te interrumpen a todos, estoy seguro que nos han interrumpido más de una vez. Lo que sí importa es que tú te hagas predecible y que le cuentes a la familia cómo va a estar más o menos organizado tu día, de tal manera que sepan en qué espacio se van a encontrar contigo. Estos 5 errores, si los puedes de alguna manera gestionar, te van a hacer la vida del teletrabajo mucho más fácil. Recuerda que de esta vamos a salir todos juntos, por eso quédate en tu casa y haz cada día un mejor teletrabajo. Que te vaya bien.